El pasado jueves santo se celebró el Campeonato de España de Orientación. Fue un campeonato de España por autonomías, donde además se proclamaron a los campeones de España de las diversas categorías y también se celebraron carreras que fueron válidas para la Liga Española. A esta prueba asistieron seis corredores del Orientación San Roque, único club de la comarca que asistió a esta prueba. Entre ellos participó Ángeles López. El campeonato comenzó el jueves con la carrera modelo y la carrera de la mujer. El viernes se disputó la prueba de media distancia orientación precisión, que es la modalidad paralímpica, y relevos mixtos. Y el sábado se corrió por la mañana los relevos y por la tarde el sprint. Y el domingo se disputó la carrera de larga distancia. En la carrera de media distancia Ángeles López se clasificó en el puesto 12 de 41 corredores. En la prueba de orientación precisión la mejor clasificada fue Ángeles López. ...ruiz, que fue octava de más de 100 participantes. ⁇ Respecto a los relevos, el equipo del que formaba parte la corredora sanroqueña Ángeles López se ha proclamado campeón de España en la categoría cadete femenino. Por último, en el sprint esta misma deportista fue 15 de 36 participantes. Todos estos resultados le han valido a Ángeles López para haber sido elegida por la Federación Española para integrar la selección que defenderá a nuestro país a finales de junio en Rumanía. Además, Ángeles López también formará parte de la selección española que partirá este próximo viernes hacia Turquía para tomar parte en el Campeonato del Mundo Escolar.